En este bloque del resumen de noticias vamos a hablarles de otra de las actividades también deportivas que regresaron y que están funcionando muy bien, porque no solamente son los automovilistas que se acercaron a disfrutar y a disputar este rally santafesino que se llevó a cabo en Villa Eloísa, sino que también hubo un gran marco de público acompañando esta hermosa disciplina. Nuestras cámaras, y más precisamente nuestro productor Omar Llano, junto con Juan Miguel Lerda, estuvieron presentes allí desde San Ricardo para traernos no solo las imágenes, sino también muchas notas y hacer todo un panorama completo de lo que fue la actividad del día domingo. En un domingo muy especial en lo climático, realmente hemos vivido un gran fin de semana con la fecha de rally aquí en Villa, donde tuvo su premio, el premio de Carlitos Telo, recordándolo a este gran piloto de rally aquí en esta localidad. Hemos compartido muchas imágenes, también notas con Fernando Segatti, gran piloto de rally en aquellos tiempos del año 95, donde tuvo lucha con Tocali, con Roberto Tocali, con el Zorro Rustoy, con tantos otros, haciendo la gran familia de Rally Santafesino, y también con Rubén Taborra, que fue gran piloto de la limitada, actualmente participando en el Rally Santafesino. En síntesis, una gran jornada la que hemos vivido aquí en Villa. También vamos a compartir la nota con Víctor Tassi, que hace pocos días atrás lamentablemente perdió a su papá, el gran don Víctor Tassi, que también fue gran piloto de rally, así que realmente hoy Villa está recordando a Carlitos Tello, y en la próxima fecha que se va a realizar en Los Molinos se lo va a recordar a don Víctor Tassi. Una verdadera fiesta del rally aquí en Villa, y bueno, tantos amigos y uno de los viejos tiempos, Fernando Segatti. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Miguel? Un gusto verte acá y a toda la gente linda de San José de la Esquina. La verdad que, bueno, mucha gente conocida y, bueno, muy contento. Yo hacía casi 20 años que no volvía a ver un rally de acá de la zona esta y, bueno, muy contento por estar. Fui invitado para participar presencialmente ahora en la entrega de premios y todo eso, y realmente muy lindo, muy lindo, muy contento, y la verdad que hermoso, compartir con gente amiga el asadito normal, ¿no? De tantos años. Uno recuerda aquel Fiat Regata, ¿no? Aquel Fiat Regata, sí señor, el cordobés volador. Fueron muchos años, varios campeonatos, muy linda. Yo con la gente de San José de la Esquina tengo un aprecio muy especial, muy lindo. Todavía le estoy debiendo a algunos parrilleros por ahí que en algún año me llevé puesto, pero algún día se los voy a pagar con creces. Sí, la verdad que muy lindo, unos hermosos rallies. Ustedes estuvieron en una época muy linda del rally nacional, porque la verdad que era lo mejor que había en ese momento, era el campeonato acá de Santa Fe. Y bueno, venían las fábricas, nos obligaban a venir para acá, para correr este campeonato. Un buen nivel, de entre los años 92 y 96 era un buen nivel, así que muy contento con todo. Bueno, aquellas peleas con Emilio, con el Cerro Lustoco y con tantos otros, ¿no? Sí, realmente eran gente que uno, éramos rivales, pero en realidad grandes amigos, el respeto mutuo, toda la gente era muy buena, daba gusto venir acá. Sí, con Alejandro hicimos 3 o 4 carreras muy, muy lindas, y una fue, la primera fue en San José de la Esquina, en el famoso Super Prime a la orilla del río, que realmente era uno de los mejores Super Prime que había en la República Argentina. Bueno, en la actualidad seguí ligado al rally, ¿no? No. Ya tengo mis años y, bueno, como te digo, gente de este grupo de amigos que está organizando este rally, me ha invitado para venir y, bueno, he aceptado con gusto. Vos sabés muy bien que el navegante de toda la vida mía fue Carlito Gorosito. Bueno, él tuvo, lamentablemente, Carlos Tello, que por eso es el nombre de este rally, falleció por COVID, y bueno, le van a hacer un homenaje, y bueno, más tarde me vas a ver ahí en ese homenaje a Carlito, y bueno, yo le voy a estar entregando personalmente a Carlito una copa con el nombre de Carlos Tello, porque realmente
le dolió mucho su haber fallecido, ¿no? Uno era muy joven y recuerda la mejor categoría que tuvo la provincia, la limitada andavecina, y un protagonista de aquella gran categoría, Rubén Taborra. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. ¿Cómo va, Juan? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, contento, ¿no? Contento, estamos un día hermoso y disfrutando el Rally de Villa Eloísa, y preparándonos para ir el 4 y el 5 a Godeken, y ahí vamos a correr en la N2, y tenemos ya todo listo como para irnos. Pasan los años y siempre está ligado al automovilismo, ¿no? Y es algo imposible de poder despegarse. Esto es, viste, es una droga que el ruido y el olor a nafta y el olor a tierra te tiene. Qué lindo recuerdo fuera limitada, ¿no? La verdad que sí. Hoy, después de 40 años, ver algunos videos, algunas fotografías, ver el compacto de las máquinas, la lucha, la amistad que había con todos los muchachos, creo que no sé si se va a volver a repetir. Bueno, creo que el rally también es una gran familia, ¿no? El rally es una gran familia, es algo que está tomando mucho empuje, la gente lo empieza a seguir. Una lástima que Santa Fe esté dividido en dos federaciones, en dos regionales, pero si esto hubiese sido todo junto, y te imaginas lo que hubiese sido, más de 150 autos, una cosa impresionante. Bueno, para de acá en más, ¿tenés todo asegurado para fin de año? Sí, de acá a fin de año sí, vamos a Godeck en el 4 y el 5, a fin de mes o principio de octubre estamos en Casilda, después Arroyo Seco, y falta definir el Coronación, que no sé dónde va a ser. ¿Será Utinza? Ojalá, ojalá esté Utinza. Bueno, lo importante es llegar aquí a Villa y te encontrarte con un viejo amigo de aquella época, ¿no? Sí, me encontré con Claudio Scarponi, que hacía 40 años que no lo veía, un chico que sabía venir a los boxes cuando corríamos la Fórmula 2 entre Cor. Y cómo es. Y bueno, y con todos ustedes y con otra gente de San José. Así que bueno, muy cómodo, muy, muy contento. Bueno, lo mejor y suerte para el fin de semana en Godeken, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y muchas felicidades. Buenas tardes amigos, para todos. Para mí un fin de semana muy difícil. Esto es, como bien dice la gente, es un homenaje, jamás será una despedida. Mi amigo, mi compañero, mi piloto, será para toda la vida. Simplemente quiero agradecer a todos los que quisieron estar presentes de alguna manera, conmigo, dándome mi apoyo en este fin de semana, al Turquito Marco, el Puntano, mi gran amigo, a Fernando Segatti, a mis amigos de Córdoba, mis hijos, a todos, que nadie quiso faltar para brindarme su apoyo. Y a Carlito decirle que nunca, jamás me va a abandonar. Bueno, ahí antes estuvo charlando fuera del micrófono con Fernando Segatti, y recordamos viejos tiempos, ¿no? De aquí en Rally Santafesino, con los Cerros Rustó, con Roberto Tocari y con tantos otros, ¿no? que hicieron grande al gran rally, ¿no? Sí, yo, gracias a Dios, tuve la suerte de vivir esa época. Le agradezco a Dios y al rally por haberme dado esa oportunidad. Y amigos como el Zorro, como el Tony, como mucha gente que hemos perdido con esta pandemia. Alejandro Miro. Con Alejandro, que también hemos tenido grandes batallas en la pista, pero fuera de ella éramos muy amigos, así que no sé, es un homenaje para todos ellos, humildemente. Y bueno, para todos ellos mi respeto, y siempre estarán en mi corazón. ¿Qué balance deja este rally de Villa para Carlos Gorosito? Mirá, tuve el debut con el equipo de Moroni, al cual agradezco muchísimo que se hayan acordado de mí. Y agradecerle a Gaby Frattini por darme la oportunidad de subirme al golcito, y decirle que, bueno, la próxima habrá revancha y que seguiremos peleando para que el rally sea grande como debe ser.
Carlito, lo mejor, haber reconocido a quien fue tu gran piloto, como fue Carlito Telo, y bueno, seguramente estaremos viendo en Los Molinos a fin de mes de septiembre. Gracias a vos, Pelacho, por la nota. A toda la gente de Villa Eloísa agradecerle, porque esto para mí ya pasa a ser un clásico, y Carlito era un hincha entusiasta, le gustaba muchísimo venir acá, y el último podio y el último triunfo, gracias a Dios, lo tuve con él a fin del 2020, y agradecido a Dios de haberme dado esa oportunidad. Un rally, la verdad que muy lindo, se nos mezclan las sensaciones de alegría, emoción, bueno, un rally que lo programamos para hacerle un homenaje a Carlito, que fue víctima de este COVID, así que bueno, feliz, te digo, muy emocionado, se nos mezclan un poco las emociones, pero feliz porque volvimos a tener un rally, porque tuvimos muy buena convocatoria, se pudo correr las tres llaves como lo habíamos programado, nos vamos con una sensación de que comienza otra vez a moverse la rueda del rally, ¿no? Pero realmente un gran parque aquí en Villa. Sí, la verdad que bueno, cuando vos tenés prácticamente 100 vehículos, evidentemente que bueno, que la convocatoria es buena y que estamos haciendo un trabajo de menos a más, y que los pilotos empiezan a entender de todo el esfuerzo que se hace, y bueno, por eso están viniendo. Y fíjate que hace muchas fechas que venimos renegando, que llueve, que esto, que el otro. Y bueno, este fue un fin de semana redondito. Bueno, un fin de semana también que el tiempo acompañó, ¿no? Sí, por eso te digo, el tiempo. Lástima, bueno, que hay mucha sequía ahora y se rompen mucho los caminos, pero bueno, he estado charlando durante todo el fin de semana con los pilotos y me dijeron que les gustó las modificaciones que hicimos en los trazados. Así que bueno, con mucha alegría y bueno, ya pensando en el lunes, el martes, en trabajar en la próxima fecha de Los Molinos. Dejando un poquito de lado el tema de rally, creo que te tocó vivir un golpe muy duro, haber perdido a un familiar, ¿no? Y sí, la verdad que es muy difícil. Era difícil venir a la carrera, porque la primera vez que vengo y no lo tenía él, ¿no? El viejo fue mi amigo, mi piloto, mi navegante, éramos muy compinches y bueno. Así es la vida, tiene nacimiento y tiene muerte. Me va a costar mucho, pero bueno, haremos todo esto también en mejorarlo, porque bueno, es lo que él me dejó, la pasión y las ganas para que el Rally Santafesino siga adelante. Ya te digo, es duro, es difícil, pero bueno, la estaba pasando mal, así que No tengo palabras, se me fue un tipo al cual voy a extrañar un montón, pero bueno, es así la vida. Por último, ¿se confirma Los Molinos para el fin de septiembre? Sí, mira, lo evaluaremos en estos días, si adelantamos una semana o atrasamos, pero bueno, está firme la fecha, y bueno, después estamos en conversaciones con Funes, hay algunas otras localidades más, Arequito también estamos en conversaciones, así que bueno, prácticamente está casi cerrado todo el campeonato, tenemos que evaluar un poco las fechas, pero en qué mes, así que bueno, contento también por eso, porque todas las localidades están buscando que el Rally Santafesino vuelva. Lo mejor, tenemos que felicitar por todo lo que hace, tanto vos como el Fran Martino, como toda la gente de Rally, y bueno, seguramente lo estaremos viendo en la próxima. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros, porque esto es un eslabón importante del Rally, así que bueno, simplemente gracias a todos, gracias por confiar, gracias por el trabajo, nosotros vamos a seguir siempre igual, con esta humildad y laburando para el Rally que Santafesino siga creciendo, y bueno, nos estaremos viendo en Los Molinos. Gracias. No, gracias a vos. Una fecha muy sentida, la que reflejaban los pilotos y lo que fue esta fecha del Rally Santafesino allí en Villa Eloísa por aquellos pilotos que perdieron la vida en este tiempo que llevamos de pandemia, algunos por COVID y otros por otras enfermedades. Ahora cambiamos y nos vamos a la información de las farmacias de turno en la región. En la localidad de Arequito está de turno la farmacia Mariani. En San José de la Esquina, Palacesi, en Arteaga, Del Pueblo y en Cruz Alta encontrarán de turno a la farmacia Biasi. Nosotros nos reencontramos como siempre, a cada hora, en punto, con más Resumen de Noticias.